hice una concentración espiritual con un indígena aquí. Para yo mirar dónde estarían los entierros, pidiendo el permiso, ¿sí? Al Altísimo. Y bajo por aquella parte, solamente así, voy abajo, miro lo que él cuida, porque él está aquí. Y tiene otra naturalidad, tiene otra cosa aquí, por aquí. Y estos perros ya existen, estos perros son viejos, igual a mí, tienen como 100 años. Resulta que los perros no lo dejaron arrimar al guardián. Pero me explico, no imaginemos que el guardián o que una cosa espiritual se va a presentar en persona. No, no. Es una luz que viene así, que así, así que se irá a cierta altura. A ver venir uno así, hacia uno. Lo dejaron arribar como ya, más cerca que de aquí donde están ellos. Arrimó el guardián a hablar conmigo. No lo dejaron arribar los perros. Se volvió, dio la vuelta por allá allí, así, y se reunieron allá. Se reunieron allá. Porque ellos se reúnen, los espíritus. Se reúnen, igual que estar nosotros aquí, que nosotros tenemos un espíritu, un alma. Y hay que creer en Dios, en el Supremo. ¿Cuántos son católicos aquí y cuántos no son? Todos católicos. ¿No? ¿No? Yo soy muisca. ¿Ah? Muisca. ¿Qué es eso? Somos parte de ese territorio. ¿Ah? El espíritu y todo lo que viene en nuestra sangre son nuestros ancestros. Todos los que vivieron y existieron aquí antes que nosotros. Sí. Entonces venimos de ahí. ¿Ah? Venimos de ahí. Venimos de ahí. Claro. Sí. Bueno, esto. Yo mi doctrina les voy a explicar cómo es. Que yo creo que ustedes son exactamente igual. Creo en el Supremo Padre Celestial. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Sí. Aquí se convierte Él en una sola persona. De poder. Él dejó en el mundo entero. Después de Él dejó. Tiene. Su corte suprema. ¿Sabe cuál es? Sí. Su mundo de él, lindo y precioso, despejado como un cristal. Nosotros, por buenos que seamos en este mundo, no podemos decir somos puros. Somos pecadores, todos. ¿Sí o no? Digamos, esas piedras tienen un guardián. Por allá aquella piedra puede tener su guardián. Guardianes del territorio. Exacto. A mí me han cogido entre ojos personas. ¡Quite! Tiene ahí un mugre nuche. Las niñas, por lo menos que oigan esta palabra. Nosotros nos vamos todos a caminar por este territorio allá, aquel monte, y volvemos a salir aquí. Aquí nos encontramos, todos en general. Pero resulta que si nosotros queremos ir allá, tenemos que decir, con el permiso del Supremo, y su rector
de esta selva o monte, al entrar al monte. ¿Cómo es pasión? A mí me sucedió un caso, yo ya no hacía esta casita ahí. Ya está una casita ahí, pero madre. Barata. Y hoy un día consigo un muchacho así. Caminamos hasta el monte a traer dos chaflones, dos orillos de palo. Echamos cada uno un orillo al hombro, estando allá. Y nos vinimos. Nos dejó caminar un trayecto y el monte se nos oscureció. Es decir, no una pared. Pero ¿por dónde es que vamos? ¿Y esto qué pasó? ¿Qué pasó? Nos pasaron la cortina. ¡Miau! No. Así pasa con un izquierdo. Aquí han habido varios que han venido en el fui faculté al indio que escampaba. Pero el indio ya con malas intenciones y fue ese esquizo y dijo, yo voy a coger el guardián. No es de ninguno de nosotros, ¿sí o no? No es de ninguno de nosotros. Todo lo que hay sobre este planeta. Nosotros vinimos fue a lo que están haciendo, estamos haciendo todos aquí reunidos, gozar de la naturaleza, gozar de esta amplitud, gozar de este aire, esta nube, este sol, lo que nos da Papá Lindo. ¿Creen eso? ¿Ustedes creen en eso? Bueno, eso es una dicha. Esa es la vida de nosotros, el cuerpo, la materia. Porque el cuerpo es una materia que desaparece, se vuelve nada. El alma por la materia encausa al espíritu. Porque lo conduce, la materia conduce al pecado. Y nosotros tenemos tres espíritus. Cada persona tenemos tres espíritus. El ángel de la guarda. El ángel que está a la derecha. El que nos comanda, nos vigila. Espíritu. El espíritu está a la izquierda. También cuidándonos de ver dónde nos caemos, a ver qué pecado cometemos. Y raya. Entonces se pone, si nosotros cometemos un pecado mal, un hecho malo, el ángel de la izquierda se pone contento y el de la derecha llora y se retira. Y el que está en el cuerpo se va y queda la materia sin nada, perdida sobre la tierra, cuando esté acostado, parado, en una fiesta bailando, lo que sea. La materia queda perdida, entonces hay que cuidar la materia. Bueno. ¿Quieren que le siga conversando? Pues yo no quiero hablar.